Ok, pues ahora sí, estamos en teoría, estamos en directo. Hola y bienvenidos, fans del Via Games. Soy el Via 3, estamos aquí en The Messenger, un juego sobre un ninja. Vamos allá, partida nueva. ¿Cómo te llamas? Pues obviamente, KB de Viator. Ah, no, minúsculas. Siempre me gusta que me dejen la opción de ponerlo en minúsculas. ¡Oh! Me salté. Habría tardado menos con... Oh, justo. Con el teclado, pero así mola más. Ah, no, este. Sí, ese es mi nombre. No me lo gastes. Vamos allá, The Messenger. Qué ganas. Me ha dicho Corey que es como Shovel Knight, puramente, así que me lo voy a pasar genial. Otro día que pasa y sigue sin haber señales del ese héroe del oeste. Antes los entrenamientos eran divertidos, pero ahora lo hacemos más que memorizar profecías aburridas. Que si el ejército demoníaco esto y el pergamino mágico aquello, hace siglos que no pasa nada. ¿Por qué seguimos escondiéndonos? Ojalá pudiera salir de aquí y explorar el mundo. ¡Venid todos! ¡La clase de historia está a punto de empezar! Genial, otro sermón. Supongo que esta vez debería aparecer, por lo menos. Bueno, nos sentamos y volteamos. Perfecto. ¡Oh, Dios, qué guapo! Me encanta. ¡Yeah! Estoy jugando en Twitch, la plataforma de videojuegos, porque lo dieron gratis hace un tiempo, lo tenía pendiente. Justo tiempo para probar el nuevo circuito. Muéstranos tu técnica del paso de nube. Salta, golpea y salta. Pero... paso de nube es fácil cuando se ha entrenado. Hay que saltar, atacar algo y saltar de nuevo. Uno puede mantenerse en el aire mientras manda cosas para atacar. Ah, vale. ¡Qué guapo! Es bastante ilógico, pero... ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto puedes hacer esto? ¡Vaya! ¡Mirad quién ha decidido honrarnos con su presencia! ¡El único ninja azul! ¿Has terminado tus lecturas? ¡Siempre tan rebelde! ¿Qué sentido tiene? No hacemos más que pudrirnos en este escondite. Veo que no captas la importancia de la sabiduría de nuestros ancestros, pero te aseguro que la amenaza del ejército demoníaco es muy real. Y si sucediera que... vaya, ataca el ejército demoníaco. O sea, esto es como muy humorístico el juego. ¡Han vuelto! No puede ser. Se suponía que el héroe del oeste iba a salvarnos. ¡Cuidado! ¡Adiós! Están muertos. ¡No vayas! ¡No estás preparado! Ya, ya. ¡Dios! ¡Quemadlo todo! ¡Acabad con los humanos! No tan deprisa, grandullón. Oh, ¿y quién eres tú? ¿Serio eres lo mejor que tienen? ¡Patético! ¡Prepárate para morir! ¡Ese sonido! ¡Imposible! El héroe del oeste. Vaya, el héroe del oeste. Parece que hoy la suerte te sonríe. ¡Rbarmatazel! Ah, es un ser demonio. Sí, mi rey. Vigila a este gusano. Por supuesto, mi rey. ¿Es Hellboy? Es Hellboy. ¡Da gracias, ninja! Mis esbirros acabarán contigo en las colinas otoñales. Guapo. Tú eres... ¿el héroe del oeste? Algo así. Decir verdad, he llegado demasiado tarde. Como pareces el más capaz de por aquí, tengo para ti una misión de la máxima importancia. Toma este pergamino y llévalo al otro lado de la isla. Tienes que llegar a la cima del pico glacial, donde tres sabios estarán esperándote. Pero, ¿quién eres tú? ¿Y por qué es tan importante este pergamino? Encontrarás respuestas en el camino. Ahora dirígete a la entrada de la aldea. El manto de la noche será tu única protección para cruzar las colinas otoñales. ¡Suerte, mensajero! ¡Oh! Por eso eres el mensajero. Tienes el pergamino. ¡Ey! Has sido el elegido para ser el mensajero encargado de llevar el pergamino al otro lado de tu mundo maldito. ¡Maravilloso! ¡Yes!
que practicar esto. Tengo un cristalito amarillo. Cae la noche. El pueblo duerme. Podemos soñar. Mi idea es pasarme este juego en fallas. Así que haremos bastantes directos. Yeah. Es que la música es una pasada. Me pone esto demasiado. Un bicho. Los primeros. En el Ninja Gaiden casi todos los matabas de un golpe. Lo que tienes que no te matarán de un golpe a ti. Oh, mala vida. Solo puedo atacar hacia el lado, No, no puedo atacar ni hacia abajo ni hacia nada. Muy Shovel Knight en ese sentido. Ay, no puedo volver a balar, mira. Vuelven a aparecer los bichos, cuando te sales de la pantalla. Vale, siempre típico. Ni siquiera te dicen el control, siempre te han dado por hecho que lo entenderías. ¡Oh, no! Uy, se llegó. ¿Habrá secretos? En plan, por ahí, no sé. La vida. Dando. Me cura un poco esto. Oh, ah, esta es la tienda. Esto es como una pasada. ¡Ah, el mensajero! No esperaba que llegaras tan pronto. ¿Qué lugar es este? ¡Esta es la tienda! No parece una tienda. ¿Y yo parezco un tendero? El caso es que soy un personaje místico que te guiará y te ayudará en tu épica misión para salvar el mundo. Solo tienes que llevar el pergamino a la cima de la montaña. Lejana montaña donde tres sabios de mi orden estarán esperándote. ¿Tu orden? Frena un poco. Era demasiado texto para una sola ventana de diálogo. What? Mira, solo tienes que ir siempre hacia el este, sin olvidarte de coger todos los fragmentos temporales que veas por ahí. Puedo usarlos para mejorar tus habilidades y artefactos. Al primero invita a casa, que lo disfrutes. Tienes las garras trepadoras. Muévete hacia las paredes cuando estés en el aire para agarrarte a ellas. ¿Necesitas algo? Golpe de ninja, ataca los proyectiles enemigos, potencia de autoataque, permite estudiar los proyectiles enemigos. Usa, wow. Shuriken de energía, ataque a distancia, punto de vida más uno. Me mola el rollo de bloquear los ataques, porque es una cosa que ya quería hacer derecho. ¿De qué quieres hablar? ¿Garras trepadoras? ¿Así que garras trepadoras? Pues sí, puedes moverte hacia las paredes para agarrarte a ellas y trepar todo lo que quieras. Tiene su lógica, por el aspecto que tiene todo, da la sensación de que podría hacer eso. Qué guapo, es un típico videojuego ese que cree videojuego. Sí, es por eso John Gaiden las inventó hace décadas. John Gaiden es el de Ninja Gaiden, es la referencia. ¿Quién es John Gaiden? Eso da igual, solo tenía que mencionarlo para quitar eso de en medio. Gracias. Qué guapo, no lo entiendo. Algunos lo entenderán, Dios, qué pasada. Qué guapo. Ahora en serio, ¿dónde estamos? Eres curioso, ¿eh? Con el tiempo te das cuenta de que la pregunta es ¿dónde? Sino ¿cuándo? Ya está. Mira, ese género, tío, el tendrón es lo mejor. Sé que eres nuevo, pero hay que ser muy ingenuo para esperar algo más que información urgente recién empezada la aventura. Además, ¿no prefieres volver a la acción? Compra una mejora de salud o algo así, ponte en marcha. Estos chicos de hoy en día. ¿De qué quieres hablar? ¿Puedes contarme algo? ¿Puedes contarme alguna historia? Claro, aquí tienes una historia. Había una vez un criado que no sabía leer. Llegó un día en que su ama le pidió que le leyera algo, a lo que él respondió: lo siento, mi señora, no se lee. Ante esta respuesta fue despedido de inmediato. Así pues, salió a la calle en busca de una tetería donde relajarse y asimilar la mala noticia. Como no encontró ninguna, supuso que seguramente no sería el único que deseaba una tetería en su pueblo, así que abrió la suya propia. Tuvo mucho éxito, así que construyó muchas más y se hizo rico. Un día su contable le pidió que revisara un documento, a lo que respondió: no sabía leer. El contable, que no se podía creer lo que oía, dijo: si te hiciste millonario sin ni siquiera saber leer, imagina dónde estaría si supieras leer. Oh, sé exactamente dónde estaría, respondió el hombre rico. Sería criado, ¿verdad? Fin. ¿Qué? Sí, ya, esa historia la había oído. No veo que tiene que ver eso con mi aventura. No tiene nada que ver, me has pedido una historia. Más bien es la versión larga de si la vida te da limones. Vale, como parece que no aprecias el material ingenioso, te he dado para tu próxima fiesta, te sugiero que te marches. ¿De qué quieres hablar? Vale. Esto lo había visto. Esto es, si le habla esto al rato, ¿qué hay en el armario? Hay una conversación larguísima sobre el que no te dice lo que hay en el armario. O sea, él no te quiere decir lo que hay en el armario. Pero nada más.
Muy Shovel Knight, eso me encanta. Vale, ahora puedo estar ahí. De hecho, puedo usar los proyectiles para saltar más. No lo he hecho, pero se puede. ¿Es una poción de vida? Sí. Quiero ver si hay secretos y cosas así. Seguramente haya. Sí, una vez que rompe. La mecánica esa de que una vez que golpes algo puedes pegar otro salto. Flipante. Vale, tengo que pasar. ¡Oh! No llego. Mi joven ángel, el joven ángel lo hubiese intentado. Pero el ángel mayor es el más precavido. Yes, esto es... me encanta. Bueno, de momento es facilón. Se complicará. Ah, esto es un punto guardado, ya está. Siempre se complica, pero ojalá se complique, pues. Se cambia la música, esa la había leído. La música se cambia un montón. Se cambia cuando... Eso pasa también en Celeste, ¿no? En Celeste, en los niveles de agua, se atenuaba, como si estuviera bajo el agua la música. Como si estuviera sonando fuera, eso es lo que mola, como si estuviera sonando fuera. ¿Eso qué es? ¿Maná? Ahora magia, entiendo. Como no tengo el shuriken, no me lo he comprado. La siguiente me lo compro. Bueno, de momento es muy fácil en todo. Pero es muy chulo, tío. Dicen, vamos a hacer otro Ninja Gaiden. La gente le va a gustar, tío. Efectivamente. A la gente le gusta otro Ninja Gaiden. Es trabado. Pues también puedes pasar por abajo, pero... ¡Ay! Voy a romper los proyectiles de esta rotina. ¡Dios! La música. Estoy jugando con mando, cierto, obviamente. Me va a matar, pero... Me descuido demasiado. Aquí me curan. Me curan dos, ¿Qué hago? Entiendo que eso me hace daño. Me parece un enemigo, no algo que me vaya a hacer bien. Ah, no me hacen nada. Tampoco puedo destruirlo. Vale. Y me sale un secreto o algo. Veo que no. Tengo más juegos pendientes, pero digo, me apetecía un montón jugar a este. ¡Wow! ¡Nani! Qué típico. Estoy over ese humor. Eso es muy Josema. Pero aquí Josema. Josema. ¡Ah! ¡Casi! ¡Ay, mierda! ¿Eso qué es? Eso es maná, entiendo. Para el shuriken. Yo no lo tengo todavía. Eso le puedo golpear. En plan. A la bola. No creo. Me tira tus bolas. Vale. ¡Ah! Bueno, se ha suicidado. No ha sido muy... ¡Oh! ¡Ah, mierda! Casi me... Tampoco sé si puedo golpear esas bolas. Quizás sí. Mira, reaparecen. Reaparecen además un montón. ¿Cómo llego? Ah, vale. Entiendo que desde aquí. No hay minimapa ni nada. Habilidades. El pergamino que te encargará llevar encima de la montaña. Muévete hacia las paredes cuando estés en el aire para agarrarte a ellas y te pases lo que quieras. Paso de nube, asistente de impacto de ahí, te permite saltar, salta de plan. Golpe de ninja, ataca a tus proyectiles enemigos. Creo que eso también me... Eso es potencia de tus habilidades, que es que tengo más daño. Tampoco parece que tenga más daño.
simplemente es. Esto es lo que pillas, es luz. ¿Cómo va esto? ¡Wow! Vaya, me tocó. Oh, desde agarrado del aire a un saliente también puedo. Qué guapo. Eso es un secreto. Entiendo. A ver. Fácil. Que vengo de Shovel Knight, por favor. Momento de terminar el último DLC de Shovel Knight que aún no ha. Eso es una mejora de vida. Puede ser. Oh. Bueno, parece que te gusta salir de las rutas establecidas. ¿Qué era ese gran objeto verde? Oh, ¿te refieres a eso que acabas de romper en vez de recogerlo? Este tío es el mejor personaje. Es un sello de poder. Hay muchos más como este, pero la verdad es que no sé muy bien para qué sirven. Puedo decirte que encontrarlos todos es opcional, pero si eres de esos aventureros que busca un desafío extra, debes estar atento a las salas ocultas. ¿Quién sabe? Puede que desbloquees una mejora superpoderosa. En fin, estaré en mi tienda. Maravilloso. Esto se puede romper. Ah, qué perro. Lo puedo atacar hacia abajo todavía. Será con bombas o algo así. Eso se puede romper, míralo. Ay. ¡Ah, no puedo tocar el agua! Ah, bueno, es un agujero. También tonto de mí, por suponer que podía siquiera. ¡Oh, un nuevo cliente! Vaya, por Dios. Ah, ya está. Simplemente es. Bueno. ¿Qué ha pasado? Casi muero. Está estrictamente hablando, has muerto. Pero, ¿cómo? Me llamo Guapifeo. Vaya. ¿Te parece que sí? ¿Guapifeo? A tu servicio. Soy aquella que nunca habrías conocido si tuvieras algo de habilidad. ¡Oh, en la boca! La cuestión es que tengo un anillo mágico que me permite controlar el espacio y el tiempo. Cuando estés a punto de morir, apareceré para detenerlo todo y teletransportarte de vuelta al último punto de control. Vale, ¿dónde está la trampa? Bueno, para empezar, seguirás sintiendo un dolor cada vez que ocurra. Además, llevaré unas cuentas de tu deuda en mi cuadernito. Así que andaré por aquí para robar tu botín hasta que estemos en paz, hasta que me aburra. Bueno, puedo dejar que te mueras si lo prefieres. ¡Parece que tenemos un trato! Me alegro que estemos de acuerdo. Sigue con tu misión. Le han metido hasta L'Oreal. ¡Ah, Dios! ¡Que este que me sigue! ¡Ay, se me queda mi botín! ¿Durante cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo va a estar este bicho aquí? ¡Qué perra! ¿Cómo castiga, no? ¿Que te mueras? ¿Cuánto tiempo va a comerse mi botín? Yo casi estoy por no pillar el botín. Bueno, entiendo que la gracia es pillar para que se vaya. Es un horror morir. Pero por favor. ¿Ya se ha ido? Ah, no. ¡Upe! Vale. Tiene como un tope de niveles. Te he pedido que te mueras. Boss final. Ah, no. ¿Cómo haces esto sin la habilidad esta? Entiendo que a lo mejor puedes. Ya, atiendo. Voy a ir. Ahí te tienes para mí. ¿Necesitas algo? Mejorar. Ah, puedo mejorar. Ah, no, esto es comprar cosas. Vale, a ver. Punto de grado. Es un ataque a distancia. Usa las garras de ki de tu mente. Lo que te permite lanzar un shuriken de energía con I. La verdad está bastante buena idea. Usa cuando te empujen para hacer un salto de recuperación. Y este también está muy, muy chulo. Pero el shuriken y esto. No puedo nada más, ¿no? Vale. ¿Qué hace del nivel? Parece que casi has llegado al final de esta área. Se me olvidó mencionar que hay un gigantesco monstruo de hojas vigilando la salida. Pues sí. Menuda cara has puesto. No te preocupes, que de aventurero los monstruos de hojas solo salen cuando hay luna llena. Oh, ¿hay luna llena ahora? Sí. Vaya, no pretendía. En fin, buena suerte. es la hostia este tío, ¿eh? Por favor, no toques el armario. Ya te he dicho que está prohibido tocar el armario. Créeme, no estás preparado para lo que contiene. Esto es como infinito. ¿Crees que puedes meterte en mi laboratorio y registrar mis cosas como si esto fuera tuyo? Ahí dentro no hay ningún esqueleto, te lo prometo. Oye, no toques eso.
De todos modos está vacío. No me obligues a cerrarlo con llave. ¿Por qué no me pones a trabajar esa curiosidad en el mundo exterior? Quizá, no sé, salvas a la humanidad. Si vuelves a tocar eso, no tendrás que escuchar mi aburrida historia. Te lo advierto, es muy aburrida. Es filosófica. Hasta te quitaré la posibilidad de admitir que lo digo. Es la última advertencia. Más te vale tener un rato libre si piensas volver a tocar eso. Tú lo has querido, ¿no? ¡Ay, no me dejas saltarlo! Verás, aquí estoy muy solo, así que tengo mucho tiempo para pensar. Una cosa que me preocupa es el concepto de la felicidad. Parece que todo el mundo la busca, algunos fingen que lo tienen, pero nadie sabe explicar lo que es. Creo que es por fin he resuelto el enigma. Verás, todo el mundo tiene metas. La gente piensa, cuando tenga esto seré feliz, o cuando consiga esto sentiré una felicidad eterna. Hay quien busca el amor o la aceptación. Mientras que otros solo esperan de... Yo quiero figuritas. Que devolverles publique un juzgazo, madre de Dios. ¡Qué dolor! Desde mi punto de vista aquí sentado al final del tiempo, escribiendo listas de incontables viajeros, me he dado cuenta de algo muy importante. Las metas no sean felices a las personas, aplazan la felicidad hasta el futuro para cuando se alcance la meta. Así que solo se puede fracasar, porque al llegar a la meta uno no es la misma persona que era cuando se propuso alcanzarla. Es más, así la mentalidad es la de perseguir algo en lugar de disfrutar de lo que se tiene. Así que ya ves, la felicidad no es una meta ni un estado, sino un sistema. Hay que optimizar el entorno y elegir a la gente que te rodea. Así cada día uno está entusiasmado de vivir su propia vida y no hay que lanzar ninguna alegría, porque se ha optimizado el momento presente. No sé si esto ha sido cursi o profundo, incluso simplemente molesto, pero necesito optimizar mi vida y eso implica que dejes de intentar abrir mi armario, así que espero haberte matado de aburrimiento. Deberías ver lo que dice el último viajero fiscón. Oye, he oído eso. ¡Adiós, el pulpo! Por favor, no toques el armario. ¿Ya te he dicho que está pedido tocar el armario? Créeme, no está... Vale. Ya se ha repetido. ¿Ese cofre? Ah, son mis reliquias, ¿no? Puede ser. ¿Y este gran cofre misterioso? Apareció cuando destrozaste el primer sello de poder. Aún tienes que destruir 44 sellos. Madre de Dios, 44 sellos. Ahora tengo maná. Eso es el shuriken, ¿no? Un monstruo de hojas. Tumo. ¿What? ¡Ay! Ah, vale. ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Voy a aprender patrones. Me va a matar seguro. ¡Adiós! No sería mala idea visitar Miguel Tendero, aunque creo que venda mejoras para atención. ¡Oh! Pues da igual, porque ahora mismo no. Lo que pasa es que si ahora el boss me suelta gemas, me las va a quitar, ¿verdad? Mira, la aparición más rápida la segunda vez. Joder, es muy difícil de saltar eso. A lo mejor hay que agacharse. Tío, agacharse parece mejor opción. Me parece facilón, pero tenía que hacer algo. Ahí está. Easy. Ah, ya no está el bicho, entonces. No me va a quitar las gemas que me dé este tío. Ah, no da gemas. Vale. Pero es un problema. Voy a subir. Bueno, voy a subir. Oh, templo abandonado. Ah, directamente, ni map, ni minimapa ni nada. Jope, no se andan con mierdas, tú. Fuma. Ajá. Tenía la enorme sospecha. Hay que andarse con mil ojos, eh. No, claro, desde luego no pillaré los cacharros esos. ¡Oh! Ah, vale, tenía que pasar. ¡Catacumbas! Vale, qué susto. No pillaré los cacharros esos, los orbes, o alguno, pero no todos. ¿Esto es bueno o malo? ¡Oh! ¡Me has asustado! ¡Creía que eras un no muerto! ¿Qué clase de criatura eres? ¿Nunca has visto un fobito?
un fobito. Somos una tribu de constructores, técnicamente somos muy trabajadores, pero cada uno es víctima de un miedo único, así que una vez, a su vez nos dan un nombre. Fobito de fobia. Bueno, ¿cómo te llamas tú? Necro. ¿Necro? ¿Así que temes a los muertos y de alguna forma has acabado en las catacumbas? ¡Qué ironía, ¿verdad? Pobrecillo. Me caí cuando intentaba preparar la ruina del templo que hay arriba y quedé paralizado al instante por toda esta morbosidad. En fin, gracias por sacarme el shock, tengo que volver al trabajo. ¿Has ido? Lo volveremos a ver. Al pobre fobito negro. También es que es bastante mala suerte, ¿eh? Te den miedo los muertos vivientes y te caigas a las catacumbas. Vaya, qué obvio. Se levantaba. ¡Ah! Parece mucho a mí este de Twitch. Mira, el Marco. El Marco está cogido de... ¿El Creed of the Necrodancer? No. No, es del... El de las pistolas. No sé. ¡Ah, mierda! Vale, espera. ¡Oh, mierda! Vale, ya está. ¡Toma! ¡Madre mía, cuánto! ¡Cuánta gema! Poca vida, pero... Hay que usar los shurikens, no los uso nunca. Sería un buen punto para usarlos. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Oh! Sin tomar. Creo que podías matarlo ya. ¡Oh! Super nigromante, tío. Lo matará Fobito. Ojalá matará Fobito. Superase su miedo. No hay tío. Vale. Wow. Al menos te pones la bomba de oxígeno. Tienes esa. Mola bastante, pero te pones esa decente. Oh, mierda. Ahí se ha flipeado. Tengo para comprar, creo. Hay muy pocas habilidades, pero. Pues imagínate cuando pulsas X cuando estás en el agua para impulsarte hacia adelante. Me daría este solo para abrir este, pero a ver, a veces los enemigos soplarán un globo crestado de una carga de ki. Punto de vida más o menos, pero no creo. 200. A veces los enemigos soltarán un globo que están a un punto de vida. Unos guardabrazos ocultos aumentan tu resistencia. Área actual. ¡Vaya, has llegado a las catacumbas! Vale, ¿hay algo que debas saber? La verdad es que no, es todo muy típico. ¿Esqueletos? Y murciélagos. Ah, ¿y magos malvados también? ¡Ya te digo! ¡Hasta hay un nigromante que acaba de conquistarlas! ¡Qué miedo! ¡Qué trillado! Te sugiero que acabes con ese área rápido. Hay más otras más energías más adelante. ¡Ja, qué bueno! ¿Qué haces aquí? ¡Estudio magia! ¿Puedes enseñarme? La verdad es que no. ¿Por qué no? Porque no estás preparado. ¿Preparado para qué? ¿Para la magia? Venga, si acabas de preguntármelo. No, me refería... Créeme, aprender magia es mucho más difícil que seguir una conversación. ¿Puedes contarme algo? ¿Puedes contarme alguna historia? ¡Claro que tienes una historia, Dios! Había una vez un pobre anciano que no tenía nada en la vida, excepto una casucha y un pera... Madre mía, este pavo es el que más se oye en todo el juego. Se llamaba Doña Miseria. Toda su familia comía miseria y a veces ni siquiera había bastante miseria para todos. Un día llegó a la puerta un mendigo hambriento que le preguntó si tenía comida para darle. No la tenía, pero su corazón era tan grande como su fortuna a su situación. Así que le sirvió unos cuantos cazos del caldo inspirado que había preparado y luego le invitó a coger unas cuantas peras. El mendigo se quitó la capa y mostró que en realidad era una deidad. Se había disfrazado de mendigo para ver si queda algo de bondad en el mundo. Conmovido por la generosidad de Doña Miseria, se ofrecía a concederle un deseo. A ver si lo adivino. No quería nada y la moraleja es llevar una vida fulgural. No, no, es muy bueno. Déjame seguir. Ella mencionó que había mucha gente que le probaba las frutas así, que le robaba las frutas y que ponía en peligro sus opciones de comer todos los días. Su deseo era sencillo, un encantamiento para superar, para que atrapase a todo aquel que robase las peras hasta que ella decidiera liberarlo. El visitante divino le concedió su deseo y se marchó. Pasó el tiempo y Doña Miseria regañó a muchos ladrones, pero pronto se dio cuenta de la mayoría de niños hambrientos. Decidió encargarse de alimentarlos y educarlos y pronto se convirtió en el pilar de una nueva y pujante generación.
siempre feliz y generosa, Doña Miseria envejeció tanto que su cara parecía la rodilla de un elefante, madre mía. Un día la muerte vino a buscarla. La muerte, siguiendo el protocolo, preguntó por su último deseo. Me gustaría comerme una última pera de mi árbol, dijo ella. ¿Sería tan amable cogerme una? La muerte subió al árbol para coger una pera y quedó atrapada. La anciana decidió no soltar nunca la muerte y desearle desde entonces existe miseria en el mundo. Fin. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la moraleja? ¿Que ser altruista justifica ser egoísta más adelante? ¿Que la generosidad genera miseria? No sé, es un cuento para niños, solo me pareció interesante. La idea de muerte atrapada en un panal. Es el mejor personaje este. Es el best personaje del juego, ¿eh? Pero fácilmente. A ver, de momento ha habido tres personajes. Pues un buen personaje. Se ve que los desarrolladores dijeron, vamos a poner una buena. Seguro que ya había algo. Ah, para esto necesitaré lo de. Fuck. Lo de esta submarina. No puedo tirar un shuriken bajo el agua, ¿verdad? Mira esto. ¿En serio? ¿Tocar los pinchos te quita toda la vida? ¿O es que me queda uno de vida? Vale, por Dios. No, esto no es por aquí. Hay que pillar cosas de esas, supongo que para dárselas solo. Porque... creo que era esto o lo de hacer Dark Souls y que tuvieras que volver a la zona para recuperar tus cosas. ¡No! ¡Hola! ¡Qué mal! Ah, pues sí, es que me queda. Vale, te quita 3 puntos esto. Con razón. Lo he roto. Ah, pues se ha roto. Precioso. Ya van 2, ¿eh? Solo hacen falta 40 y algo. Tengo 40 y algo. ¿Puedo tirar aquí esto? No, no puedo tirar el shuriken. Eso es con la X, supongo que atravesarás eso. Ponen la habilidad esa de... los candelabros es muy Castlevania. Bueno, pero eso no es de Ninja Gaiden, ¿no? Sí, no, sí, puede ser, no lo sé. Da igual. No recuerdo que... a ver, nunca he jugado a Ninja Gaiden, pero más o menos. He visto vídeos y tal. Como el Ghost and Goblins. Es un clasicazo. Que también tengo un juego inspirado en el Ghost and Goblins que me quiero pasar el... oh, oh, eso va a venir, ¿verdad? ¡Oh! Mierda, vale. El... fuck. No me sale. Es muy guapo, es... Maldita Castilla. Vale, es un combo. Tengo Maldita Castilla pendiente para pasarme. Pasa que... bueno, pues que quería este. No, nada más. En algún momento jugaré el Maldita Castilla. Pero no ahora. Punto guardado. Y ahora no me he curado. Usar mal los shurikens, no los uso nada. Tiene que ser también secreto. Espera, pase ese. ¿No pasas? Mejor me tiene que esperar. Con el shuriken. No. Hubiese desconectado volviendo a conectar. Es por el internet. No, el internet no ha caído. Pero sí, se ha cortado el streaming. La grabación no. El streaming sí, ¿por qué?
Se me ha caído el internet, ¿en serio? ¿Puede ser? No, porque entonces el juego de Twitch no debería ir. ¡Ay, sí que se cayó el internet! ¡Oh, qué asco! Pero entonces el juego no debería dejar de ir. No sé. ¿No debería? Esto se puede romper, ¿eh? No así. Es un problema. Cago. Voy a reiniciar el internet. Tardo un minuto. Nada más. La devuelvo. Ay, lo siento. A veces se va completamente a la mierda, no hay nada que hacer. En teoría debería volver en un rato, pero no lo sé. Yo por si acaso voy a seguir grabando, pues si no. Sí, Discord está desconectado, todo esto. ¿Esto cómo se rompe o no se rompe? Que eso se rompe, pero no parece tampoco. Por cierto, he ido por aquí pensando que este era el camino bueno. O sea, el camino oculto, perdón. No hay paredes ocultas. Vale, de vez en cuando simplemente vuelvo y miro a ver si ha vuelto. Veo que no. Así que puedo reiniciar aquí. Y si vuelve ahí, vuelve ahí. No. ¡Oh, Dios! Estoy mal. Me dice OBS desconectado. Conexiones residuales. O sea, hay que ir reiniciar. Es una mierda. Hay que ir reiniciar y volver a. Tal, ya está. Ya estamos otra vez en directo. Todo va bien. El vídeo no se mole, el vídeo no se ha cortado, así que todo. Lo de las monstruos tortugas por las tortugas ninja o como el. Oh, nivel mando. Se ríe. Toma. Ah, los dejas aturdidos. ¡Oh, no! Tengo que comprarme el ataque de recuperación. ¡Ah! ¡Ah, mierda! No hay ningún problema en ir golpeando todo el rato. Oh. Ah, me imaginaba. Me matan. Y... era algo que podía pasar. ¿Hiciste Zig cuando deberías hacer Zag? Es más fácil venir por aquí. O sea, que te... que no, no, que no te adelante. No te enteras en realidad cuando está dicho este. Tampoco hay muchos objetos para comprar, o sea que. ¿Por qué el menú bloquea algunas cosas y otras no?
Realmente tienes pocos ultimes. Ya se ha ido el otro, ¿eh? O sea, dura muy poco. Lo cual está bien, porque si no sería un horror. Está bien que dure lo justo. Lo justo para molestar, pero... Se vas a caer. No, no, no. ¡Ah, mierda! Tendría que haberme tirado. Pensaba que la bola golpearía el cachivache. Pero cuidado con la mitad de la vida, ¿eh? A lo mejor reapareces con la misma cantidad de vida que te... No, eso no podría ser. No, porque entonces te podrías morir con un punto de vida y... Te comes una mierda. Supongo que el mínimo es esto. 3. No, de momento es facilón. O sea, facilón, yo qué sé. Es un plataforma. Yo grillo, como el, o sea, como el, de vuelta está como el Shovel Knight. Está difícil, pero no. Esto es como llego ahora. Ah, no puedo llegar, ¿no? No reaparecen esas cosas. Esas plataformas. También importante es lo de que puedes golpear. ¡Oh, Dios! Puedes golpear las cosas que ya se han golpeado. Llego. Oh. Aquí va destrucción y aquí está. Full mana y full curación, verás. Soltar reputación. Jefe de nivel. Creo que has llegado al umbral del nigromante. ¿Algún consejo? Se sabe muy poco sobre este villano. Vale, entonces ningún consejo. Podrías empezar por esquivar todo lo que tenga aspecto de magia maligna. Vaya, menuda ayuda. Bueno, también recomiendo buscar mejoras útiles en mi inventario. Agradezco mucho tu apoyo. Mira, el nigromante es un recién llegado. De momento solo sabemos que planea conquistar el mundo con su ejército de no muertos. Eso solo sabemos. Perdón, quería decir, solo sé. Estoy totalmente solo. Uy, qué liante. Mejor, ¿eh? El vendedor. No sé por qué. A ver, nigromante. Uy, y esa calavera. Y con su ejército de no muertos, pronto todos te miran al poderoso Rocksteel. ¿Qué pasa ahora? Tenemos visita. No tengo tiempo para visitas. Pues parece que él tiene tiempo para ti. ¿El bastón? Genial, junto cuando pensaba que podía jugar con mi laboratorio maligno. Tengo que recordarte quién manda aquí. Ahora di algo amenazado y procura no ponernos en ridículo como la última vez. No, he estado practicando, ya verás. El bastón es el jefe. ¡Qué hostias! ¡Dios, es súper pequeñito! ¡Quieras entrar en mi guarida! ¿No es el mensajero? Eso parece. ¿Qué hacemos? Robar el pergamino, evidentemente. ¡Buen plan! ¡En guardia, enfréntate al poderoso poder de Rastin el Grande! ¡Wow! ¡Wow! Fácil. Oh, espera.
Espera. A lo mejor ya voy a intentar dispararle al bastón o algo, en vez de a él. ¿No está? Muy facilón, ¿eh? ¡Me rindo! Espera, yo no. Se acabó esto del mal, no es, está funcionando por muchas calaveras que nos pongamos encima. ¿Tienes alguna sugerencia? Te escucho. No sé, cualquier otra cosa. ¿Cómo qué? Podríamos empezar por la introspección. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¡Ridículo! Me quedo con el mal. ¿Ah, sí? ¿Y cómo vas a conseguir nada si no te llevo? Bueno, podría... A ver... Sí, la verdad es que tienes razón. ¡Pues decidido! Prosigue tu camino, mensajero. Prometido no causar ningún daño al mundo. ¿Qué ha sido? O mala, porque en realidad el bastón era el malo. Prosigue tu camino, mensajero. No puedo matarlo. Vale, no ha sido fácil. ¿Ahora vuelve o algo? Ahí está, arroyo del bambú. Pero no hemos llegado al templo. Dios, qué verde todo. Te daño los ojos. Y eso es una de las mejoras de vida. Un momento. Siempre me pienso que salto menos de lo que en realidad salto. También es que tengo mucho alcance. Un poco despido, la verdad. Voy a ir. O sea, voy yo solo por si este tío me cuenta algo nuevo, pero tampoco. No te va a comprar nada. Otra vez. Esto no cambiará. A lo mejor si lo haces 500 veces cambia. No puedo comprar nada. Área actual. El arroyo del bambú, de veras. Justo verlo después de tu paseo por las catacumbas. Desde luego. Disfruta mientras puedas. Este lugar es lo más parecido a un día libre que vas a tener en esta aventura. Lo intentaré, pero no sabía que hubiera lugares tan alegres. Sí, supongo que eso dice más sobre tu mentalidad que sobre el mundo. ¿De qué quieres hablar? Solamente, es que son esos cristales que estoy recogiendo. Así que eres de esos que primero tocan el objeto mágico, lo identificado y luego preguntan. Son fragmentos temporales. Puedes usarlos para aumentar tus habilidades. ¿Cómo funciona? Exactamente como hasta ahora. Eliges lo que quieras y me das la cantidad necesaria de fragmentos para que pueda hacer mi trabajo. Me refiero al hechizo en sí. Es complicado. Pero tengo curiosidad. Y yo estoy ocupado. ¿Qué quieres? Otra historia. ¿Puedes contarme alguna historia? Claro que puedo, pero no es el momento. ¿Por qué no? ¿Estás en el arroyo del bambú? Este sitio más soleado de este mundo, maldito. ¿Y qué? Que te sugiero que aproveches la oportunidad de jugar al aire libre. Adiós. Joder. Vale. En fin. ¿Son estos tres tipos de enemigos? ¡Uy! Ha reaparecido. Pero realmente se tomaron muy en serio lo de recargar la zona cuando... Recargar la zona cuando no estés mirando. Represento los enemigos. Es que este juego me imagino que tiene que estar súper optimizado hasta el punto de que no cueste nada de hacer. Me refiero de que no tiene, no sé cuánto pesa el juego, pero no pesa mucho. No sé cómo se hacía eso sin golpear la bola de fuego. ¡Mari! ¡Dios!
¿Será ese el boss? Probablemente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, mierda! No funciona. Ah, es el corazón. Estoy dando la cabeza. ¡Pum! Tiene nada para mí. Esto es más un punto de guardado que nada. Tampoco es que no tenga, o sea, no tengo mucho tiempo ahora. Me imagino que... ¡Oh, Dios! ¿Es un espejo eso? Vaya. Ha ido mal esto. ¿Era un espejo eso que había ahí? Sí, entiendo que no puedo pasar. Ah, ahí está. Podría haberlo hecho. No llego, no. Sí, sí que llego. Esto es lo que digo, que siempre pienso que salto menos de donde salto. No me he encontrado la zona secreta, eh. Bueno, ya con que hagas así, con que golpees todo el rato, no te van a hacer daño. Hay muy pocos enemigos. Me refiero, hay muy poca variedad. He vuelto, ¿verdad? Eso, eso, hay esos tres. Cuatro. Bueno, nada, para decir los murciélagos y los secretos, pero ya los otros, pero. A ver, en estos juegos también los niños y los enemigos eran todos súper genéricos. O sea, no había una gran variedad. Siento que hay esta parte de la gracia, en realidad. Que te aprendas los enemigos. Algún día jugaré en Ninja Gaiden, lo prometo. Estoy bastante seguro de que algún día puede llegar a ocurrir eso. Moriré. Bastante. Es un juego que no está hecho para la gente de ahora. Somos demasiado jóvenes y expertos. Que va, que lo intenté. ¡Ah, Dios! Casi me caigo. ¡Ay, qué pena! No sé si he hecho el salto de recuperación. No sé si al final tenía eso, ¿no? Pero me he salvado de eso, ¿eh? Pues, por ahí va a haber algo, ya veréis. ¡Ah, mierda! Es ahí, ahí está la zona secreta. Estoy seguro. Esta es la zona secreta, segurísimo. Vamos, convencidísimo estoy. Vale, supongo que es más fácil si me subo a... Si me subo aquí luego así. Ajá.
No son fáciles de ver. Después de jugar Shovel Knight, sospecho de todo. Aunque aún así sí me quedan 40 y pico. Parece que ha enganchado directamente con otra zona de nivel. Ah, a lo mejor por aquí es donde subíamos, ¿no? A ver, sí, es exacto como pensaba. Justo como pensaba. También algún Castlevania antiguo me gustaría en algún momento jugar. Ah, vale. Va a llegar hasta el otro. ¡Jope! Es difícil, pero hay mucho enemigo al final. ¿El boss? ¿Ya? No puede ser. 42 seguidos. No puede haber 40 y tantos niveles. ¿Qué prefiero guardarme? ¿Esto qué es? Reduce la deida de guapifeo, pues ahora te había un 50%. ¡Ay, qué guapo! Esto está bueno. Esto aún no lo tenemos. 1000. Aumenta la defensa. Todo el daño se recibe igual a superiores 2. Se reduce en 1. Golpe de vida más 1. Parecen más interesantes estos ahora que... Bueno, pero solo por... Me voy a subir todo al final. Jefe del nivel. Supongo que ahora toca el jefe. ¿Un jefe en el arroyo del bambú? Esta sí que es buena. Bueno, por la disposición, ya sabes. La puerta perfectamente sentada, los faroles simétricos sin desplazamiento lateral. He pensado que... Mira, eres muy libre de imaginar patrones e inventar encontrarte sentido, pero creo que ya te he dicho, este lugar es como tu día libre. ¿Y qué? Pues a ver, ¿lucharías con un jefe en tu día libre? Sí, exacto. Es la leche porque sí. Es la leche porque sí. Va a haber un boss, ¿verdad? Ojalá haya un boss, tío. Uy, un momento. ¿No puedes pasar esto? Sí. ¡Ah! Mira ahí. No llegas, No llegas, Sea lo que sea lo que es eso, no llegas. Porque a la pared no te puedes agarrar. Bueno, pues, la música se ha apagado, A que no hay voz, a que simplemente termina el nivel. Hay salas que... Todas las salas... ¡Qué bueno! Todas las salas podían parecer un boss. Todas podían parecer un boss. Ninguna ha sido. O sea, todas las salas podían parecer que tenían un boss. No ha habido boss. ¡Qué bueno! En realidad, está guapo porque cualquier otro juego... ¿Esto? Ahí no puedo hacer nada. ¿Puedo comprar algo? A lo mejor me da una habilidad nueva o algo. Me caí en un foso. ¡Pues sí! El hueco es demasiado ancho, no puedo saltarlo. Eso me recuerda a una historia. Hace mucho tiempo los guerreros del clan de la ardilla inventaron una forma de surcar el cielo. Al tocar una libertad que los humanos... la vez pueden soñar, hubo quien lo confundió con dioses. Increíble. Sí, bueno, aquí tienes un traje dado. ¡Por favor! Pero es que... ¿Necesitas algo? Un momento. ¿Qué es esto? ¡Oh! Ataque con el traje alado. Pulsa X mientras planeas con el traje alado para atacar hacia abajo. Esto es una mierda. No me lo creo. O sea, es buenísimo, tío. Sí, bueno, aquí tienes un traje alado. Qué bueno, ¿no? Traje alado. Te cuento una historia de mierda. Y de pronto, sí, bueno, aquí tienes tu traje alado. Un momento. También está bien lo de me he caído a un pozo. Sí. Necesito que me ayudes a subir. Ah, pensaba que era un camino. Oh, mierda.
Bueno, ahora tenemos el elitro de Minecraft. ¡Ay, qué guapo! Espera, ¿puedo hacer esto infinitamente? Ah, pero no. No saltas para arriba. Había algo por ahí. Mierda. No se toma de vida. Ah, no puedo atacar. Bueno, sí. Wow. O sea, que habría más magias, pero en realidad eso está lo del suficiente. ¡Dios! Ah, que las piedras son jope, cuánto tiempo están ahí. Tendría que leer a este tío. Bueno, dice, parece con lo que decía Stix cuando morías. Ese rollo de humor. ¿Saben que el juego no se toma en serio a sí mismo? Mucho. Simplemente sabe lo que quieres. ¿Quieres un Ninja Gaiden? Pero la parte de la historia, déjanosla a nosotros de humor. La metes mucho en aire. Ah, mierda. Ah, ya me dejan los cristales. Ya sí que estaría pensando que estaría bastante guay lo de poder atacar mientras estás en el modo este. Ah, punto de igual. Ah, estaba al lado, tío. Algo ahí abajo. Ah, no puedo pasar. Seguro que cuando te termines el juego te dicen, ahora todas las zonas así están desbloqueadas o algo así. Encuentra todos los medallones. Y el último objeto de los medallones era un traje de Ninja Gaiden. Joder. Seguro. Ah. ¡Qué asco! Ya te cuento. Vaya. El juego se basa en spamear el botón de golpear, pero también lo hace el. O sea, en realidad el otro juego también es igual, el Ninja Gaiden también es igual. Está todo el rato pulsando el botón de ataque. Parece que era un poco más de saber desde que estarlo pulsando en el momento preciso y dónde te posicionabas. Eso era más difícil, porque además había un montón de enemigos que no podías prever, simplemente aparecían de golpe. Qué guapo. Además, curioso que te pongan el traje este en una zona de cuevas. No pensaría que esto es para volar, en plan, en una zona aérea como la anterior, pero no, en una zona de cuevas. Vaya. Aún no he encontrado aquí el medallón, ¿eh? Mira, esto es el... Turbo. Vaya. No me he dado cuenta que es verdad que cuando golpeas lo del salto aéreo se te marca en el personaje con una nubecita. Eso parece satisfactorio todo esto, ¿eh? Esto no puedo abrir. Oh. 128, tengo para comprar. Esto que hace más uno de vida. Ataque al lado. Y los shurikens atraviesan el objetivo. Tus hábitos sanos de alimentación y el sueño te dan más energía para el combate. Qué bueno. Da igual, ¿no?
más de vida. Bienvenida a la gruta aullante. Aquí viene y vive gente. Antes había criaturas cavernícolas hace mucho tiempo. Construían estas estructuras con las vetas de la esmeralda para recoger las rocas y creían que el viento era el aliento de un dios. ¿Algo que debas saber? Poca cosa, aparte de que es la hora de planear. Vale, ¿te acuerdas del traje alado que te di? Sí. Disculpa, no tenés suficientes datos contextuales. Quería decir algo que tuviera sentido con independencia de que hubieras usado el traje alado para remontar los túneles de viento. Estás diciendo esas cosas raras. ¿Qué te pasa? Pero hay algo prácticamente te permite volar y te pides quedarte aquí a charlar. ¿Te quieres hablar? Gracias por el traje alado. No hay de qué. No te olvides de probarlo manteniendo pulsado A cuando estés en el aire. ¿Por qué ha sido gratis? No como las otras mejoras. Porque era obligatorio para tu profesión. No puedes salvar el mundo si estás atrapado en un pozo. ¿Habrá más regalos en el futuro? Solo hay una forma de averiguarlo, ¿no? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que deberías continuar con tu misión, guardando en tu corazón la certeza de que este mundo maldito y tus habitantes tienen guardadas muchas sorpresas. ¿De qué quieres hablar? ¿Puedes contarme alguna historia? Claro, aquí tienes una historia. Había una vez un rey al que le costaba mucho cuestionar sus emociones. Solo experimentaba extremo, siempre se sentía muy entusiasmado o muy deprimido, y eso provocaba que nunca pudiera hacer nada. Justo cuando estaba a punto de perder toda la esperanza de reconstruir su vida y ser un gobernante viable para su pueblo, recibió una visita de un buscador de reliquias. Para liberar al rey de sus cuitas, el buscador de reliquias le dio un anillo mágico. Según le prometió, lo entristecería cuando estuviera alegre, lo alegraría cuando estuviera triste. Funcionó de maravilla, y como resultado el reino prosperó muchísimo. Cuando el rey falleció, el mago del castillo se hizo con el anillo inmediatamente para intentar comprender el fin de la fuente de su poder. Resultó que el anillo no tenía nada mágico, pero como podía un anillo corriente entristecer a alguien cuando estaba alegre y alegrarlo cuando estaba triste. ¿Alguna idea? La verdad es que no. Tenía una pequeña descripción que decía, esto también pasará. Vaya, qué profundo. Es más profundo, acabo de darte la cura para la ansiedad a través de un cuento. Gracias, tendero. Oye, tampoco te pesas. ¡Qué guapo! Si algún día alguien tiene ansiedad, por favor, ponéis un anillo. Mola un montón lo de pop, 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 pop. ¡Ay, mierda! ¡Wow! Vale, espera. La cura para la ansiedad. No te pinta ser muy largo este juego. Pero me debéis un boss, cabritos. El boss anterior no ha tenido, que en el nivel anterior no ha tenido boss. La broma ha estado bien, pero tiene un boss. Si se rompe. Sí. Son bichos malitos. El objeto secreto. Lo acaba de ver. ¿No? ¡Oh! Decepcionado me hallo. Me he equivocado. Pensaba que era eso. Espera, un montón de cantazo, eh. Estas son las cosas que seguro que luego cuando te comprendes el juego te lo abren o algo así. Ya todas las zonas de tal están abiertas. Ya es que el juego es satisfactorio como poco, ¿eh? Es que mueves un montón el ratón porque para hacer cosas que en realidad no hace falta hacer. Oh, por ahí arriba. No, mierda. No llego. Espera, a lo mejor murciélago hace falta el esqueleto, ¿verdad? Ajá. Ah, pero no es el. No es el lugar secreto bueno. No tenía su plan.
No. A ver el boss. No llegamos todavía, ¿no? Llevamos un poco, ¿no? Sí, sí. Sí, parece que sí. Cortos son los niveles, la verdad. Es para simétrica. A ver, el jefe de zona, dime algo. ¿Puedo comprarte algo? Creo que no. Esto, venga. Espera un momento. Vale, es un ataque hacia abajo. Bueno, espero que te gusten los desafíos. ¿Por qué? Porque te espera algo grande. ¿Qué? Bueno, digamos que estás a punto de luchar contra alguien que entiende que la mejor defensa es una buena defensa. Bien. Ojalá pudiera decírtelo. En fin, ya has gastado tus 3 preguntas, márchate. ¿Desde cuándo solo puedo hacer 3 preguntas? ¡Oye, esa sería la cuarta! Es que... esto pues la polla. ¿Desde cuándo puedo hacer solo 3 preguntas? ¡Wow! Super bicho, ¿verdad? ¡Toma! Un golem. Oh. Ah, mierda. Oh, vale, vale, vale. Ah, vale. Debe haberlo visto venir. Bastante fácil, la verdad. Espera, ah, que tiene ese daño. No me mate. Oh, oh, qué cabrito. Oh, no esperaba eso. Okay. No sé cuándo pasar. Ah, no sé cuándo pasar. Ahora lo veremos. Ah, no sabe que me bajaba él las... También es que no tendría que arriesgarme a... a comerme el golpe de... de cuando le cacen los pinchos en la espalda. Debe bajar antes. Ah, oh, mierda. Oh. Eso es un bug. Sí, ni siquiera hace falta eso, en realidad. Oh, mierda. Estoy bastante mal, pero creo que lo puedo matar ahora. Oh, Dios. Oh, oh, qué bueno. No. No, de Shurikens. ¡Oh! ¡Qué buena esa, eh! Bastante cortita, o sea, en realidad el juego es fácil, ¿eh? O sea, creo que es como Ninja Gaiden si Ninja Gaiden es muy difícil. ¡Oye! ¡Gracias por destruir a mi golem! Bueno, me atacaste tú primero. ¿Qué dices? Llevo siglos excavando en estas cavernas y me atacaste porque sí. De eso nada. ¡De eso todo! De eso nada. Mira, tienes razón, entiendo que me consideras una amenaza. Supongo que mi instinto de supervivencia actuó demasiado rápido. Lo entiendo, no pasa nada. Oye, siento haber destruido tu golem, ¿vale? No te preocupes, en serio, lo siento. Tranquilo, ha sido un error. Bueno, ¿cómo salgo de aquí? Oh, te ayudo a gastar el viento. Suerte con tu misión. ¡Jupi!
¿Qué es esta maravilla? En plan, no, de verdad, que no pasa nada, tranquilo. Lo siento, no, sí, sí, no, no, perdón. No, sí, lo siento, lo siento. ¿Va a decir algo? Espérate. De capullo o algo así. ¡Ah! En realidad está súper triste. ¡Qué guapo! Está súper chulo. Pantano de hongo púa. En realidad está súper triste, qué guapo. Pobrecito. Un enemigo nuevo. ¡Oh, Dios! No, no tienen espectas. ¡Uy, mira! Se pone nervioso. ¡Guau! Wow, mira, guau, wow, me pasó por debajo por la chona, eh. Pongo púa, eso no entiendo. ¡Ah! Shovel Knight, por favor. Y Hollow Knight, es que esto no es nada para nada. Para na- no es nada para mí. Bicho, soy un maestro de todas formas. Me encanta esto. A ver, 128, no tengo nada para comprar. Golem Esmeralda. Aún no me puedo creer que derrotaras al Golem Esmeralda. ¿Tuviste la oportunidad de averiguar su motivación? No era maligno, solo estaba excavando. ¿Qué? ¿Quieres decir que todos esos mensajeros a los que mató? Fue todo un malentendido. Vaya, ¿de qué quieres hablar? Madre. Bienvenido al pantano de Hongo Púa, dijo nadie nunca. Sí, es un sitio espeluznante. Ya te digo, una vez tuve que buscar un artefacto en el lodo. Me rendí enseguida. ¿Qué le pasó a este área? Cuenta la leyenda que estaba gobernada por una monstruosidad llamada el Miedo Primario, hasta que un valiente monja lo derrotó. Ambos eran muy poderosos. ¿Eso es una referencia a algo? Algunos eran muy poderosos, pero con el último aliento el Miedo Primario maldijo a la monja para siempre. ¿La maldijo? La leyenda también dice que la monja sigue vagando por el pantano hasta el día de hoy y que transforma a hongos en los intrusos. Ah, oh, genial. Nadie sabe si es cierto, pero sí, yo que tú apretaría el paso. ¿Puedes contarme alguna historia? Claro, aquí tienes una historia, justo. Había una vez un mensajero que me dejaba de pedir que le contaran historias. Aunque se suponía que tenía que ocuparse una misión muy importante, nunca tenía bastante. El tendero, que vivía en un vacío fuera del tiempo, estaba conectado con todas las eras, así que al principio estaba encantado de compartir los mitos y las leyendas que había aprendido en sus décadas de viajes. Por desgracia, parece que el mensajero nunca apreciaba las moralejas, así que el tendero decidió dejar de contar historias. Fin. De eso nada, me gustaban tus historias. Venga ya, quizá más adelante, ya veremos. En fin. Bastante fuerte esto. Lo siento, no te voy a acordarme que tengo lo de planear. También tengo el... Eso sí que es difícil. Bueno. Oh, este de... De un bárbaro. También muy difícil. Ah, no sale. Volgar de Viking. Ese es. No importa por más de esos, pero... Ese sí que es complicado. Oh, Dios. Oh, no me he matado. Oh. Madre mía. Pobre Zeta, mírala. Está todo triste. Casi me toca. Pero no. ¿Habrá algo? Qué bien viví los cursos universitarios. Brian, no me jodas, eh. Acabo de terminar exámenes. Cacho de mierda. Además, el que juega todos los días eres tú. Literalmente todos los días. No vivimos bien. Solo aprovechamos las oportunidades de mierda que nos da la vida. Uf, wow.
Ah, no. Dicho mentira. Paso de discutir. No hay discusión posible. ¿Necesitas algo? No puedo. Claro. No tengo dinero todavía. Bueno, ya lo de atacar a los pinchos y que... Ojo lo mais. Atacar a los pinchos que te mantuvieran el aire. Pues sería mucho lío eso. Además, no pegaría. ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Jope! ¡Fuck! Lo he hecho mucho mejor. Vale, da igual. Debe comprar lo de que este tío me tiene dinero. Aunque eso es una compra que da por hecho que vas a perder mucho dinero. O sea, que vas a morir muchas veces. Oh. Muy difícil romper los pinchos. Matan, cuidado. Bien. Suele pasar. Claro, lo mismo de intentar. Pero es que realmente me da igual porque se los va a llevar este. Ah, vale, mejor de barro. ¡Oh! Me voy. ¡Oh! Muy bien. Esta es la genialidad. ¡Ah! En serio. Tendría que haber matado al de fuego. ¡Ah! ¡Corre! ¡Ahora! ¡No! ¡Mierda! Me muero, ¿no? Vale. Pensaba que a lo mejor había un secreto o algo. Oh, todo esto otra vez, no. Culpa mía. Uy, me voy a morir otra vez. Era bastante probable, a uno de vida. 12 muertes ya. Ah, me las va contando. Jope. Te vamos a traer este aún. ¿Cómo pasa corriendo? Ah, mierda. Uf. Una vez. ¡Hala! ¿En serio? No pensaba que me quedaba tan poca. 13 ya, ¿no? Me lo estaba contando él, entiendo. Cada vez que aparezco me doy cuenta. A ver, voy a intentar hacerlo bien. Vístame despacio que tengo prisa.
dicho. Ah, no, 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 no. Pero por poco. ¡Ey! ¡Hala! ¡Se lo ha visto! Hace un par de niveles que no encuentro el sitio secreto, Tendría que voy mirando a todos lados. No, esto es una. Por ahí anda. El boss final va a ser la monja. La monja del infierno. Imagino. No, no llego. De la forma tendría que haber sido con los. Guarda hace nada. Quiero recordar que guardaba hace nada. Sí, está ahí, pero no. Prefiero perder un poco de experiencia aparte de subida de arriba. A cambio de subida de arriba. Es el día del padre. ¡Papá! ¿Quién iba a imaginar que te caerías de esa forma? Lo he hecho apuesta. Libre o no. Oh, ¿no llego? ¿En serio? Ah, sí, sí que llego. También es que por ahí no se puede ir. ¡Adiós! ¡En serio! Estaría bien lo de comprar lo de que ahora aparezcan con toda la vida. Es que tampoco aquí tampoco puedo. O sea, no hay nada por donde ir. Hay hadas, pero no sé si hace el punto. ¡Mala! Venga ya, pensaba que había llegado al suelo. ¿Estás jugando con los pies o qué? Ya lo estoy haciendo bastante mal, ¿Qué hago aquí? Si es que hay una zona. Ah, que puedes golpear a las hadas. Ah, pues sí que es una zona entonces. Pues es bastante complicado, A ver, sí. O sea, requiere que me venga aquí. Golpea la. Se salte, golpea las hadas. No, no puedo. Me pincho. No puedo, o sea, no puedo ir desde abajo. Debe ser un secreto, seguro, pero... Realmente no vale para mucho ahora. Joder, la PS. Ah, no, por final. Ya se la puso.
Tienes de 4, tengo una poca. Joder. ¿Cuál era la de...? Esto me recuerda a todo, vale. Próximamente voy a poner esta. ¿Necesitas algo? Jefe nivel. Ten cuidado, siento que más adelante hay un caído. ¿Un caído? Así llamamos a los mensajeros que tuvieron un final trágico y su poder se vio corrompido por la magia demoníaca. ¿Por qué te has puesto tan serio de repente? Porque no hay nada más serio que un mensajero descarriado a punto de atacarte. Y con todas esas historias sobre una monja, si es que de verdad esa monja, ¿de qué estás hablando? ¿De que vas a enfrentarte a la hora de al horme de tu zapato? Suerte. Vaya, por final. ¿Será un ninja como yo? ¿Típico juego en el que te hace enfrentarte a uno con tus mismas habilidades? Vaya, vaya. Parece que tenemos un intruso. Tienes que salir de aquí, esto está lleno de monstruos. Te han asustado mis Son Goku. Así que es cierto. ¿No te gusta mi ejército? Pues es una pena, porque vas a unirte a él. Un momento, ese pergamino no puede ser. No, imposible. Arrodíllate ante tu reina y recibe la maldición de las púas. Dios, tío, tío. Oh, Nani. Oh, van a crecer. ¡Ah! ¡Oh! Un horror, no las puedes romper. Oh, oh. Lo convertí menos, ¿no? Dice daño. Ah, vale. ¡Dios! ¡Oh! Mierda. Seguramente muera. Sí. ¿Con mi cámara? ¿Con mi cámara tampoco algo? No me cuentes otra de la historia. Vale, mientras no me toquen estas cosas, estoy bien. Perfecto. Oh. Vale. Oh, no. No, no creas que lo convertís en setas tan malo, ¿eh? Nah, no llego. Es demasiado alto. Oye, hombre. ¡Ah, es el suyo! ¡Ay, qué guapo! Espera un momento. ¿Quién te crees que eres? Sai Guapin... Guapipúa. ¿Guapipúa? Ese nombre no tiene sentido. ¿Por qué no te he visto nunca? Me siguieron hace mucho tiempo cuando sufrí una maldición junto a mi mensajera. Esa voz. No serás la que va a largarse aquí, no lo dudes. Nos vemos, tarugo. ¿Y ahora va a revivir la mensajera o qué? ¿Eh? Claro, si tiene un fantasma eso sé por qué puedo reír. Otro nivel en el que no encuentro la zona secreta. Y cosas abrasadoras. Esto no tiene fin, ¿eh? ¿Cuántas horas llevo? Empieza a las 10. 1:36. No llevo tanto. A ver. 1:36. 38 minutos jugados. Perfecto. Vaya. Pasando de una sentada, no creo que pueda, porque dura bastante. En realidad dura bastante, dura más tiempo, ¿no? Dura como 4 horas o así. No se había visto.
42 sellos, no consigo ni uno más, tío. Enhorabuena, has llevado a la base de la montaña. Ya queda poco. ¿Sabes lo que significa eso? No sé, ¿que tienes otra trampa dialéctica preparada? ¿Qué? ¿Estás imitando mis bromas? Supongo que creerás que te mereces un premio. No. Pues te lo mereces. Además, no podrías llegar a la cima sin el dardo de cuerda. ¿El dardo de cuerda? No hagas mucho caso, de todas maneras, al final todo el mundo le llamará el gancho. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! ¡Toma! Tienes el dardo de cuerda. Pues a ver, para lanzarlo, puedo con anillos, faroles, paredes y enemigos. ¿Necesitas algo? No puedo morar. Sobre esa monja. Era lo que temía. Nuestra mensajera más prometedora no murió, sino que quedó maldita para siempre. Se convirtió en la reina de las púas. ¿Cómo sucedió? Esa historia la dejaremos para otro momento. ¿De qué quieres hablar? Oye, gracias por el dardo de cuerda. Oh, ¿te pareció una interacción embarazosa? Se podría decir. Se nota que nunca has tenido que contarle a tu jefe que ha salido mal un experimento que había afectado de forma permanente a uno de tus colegas. ¡Oye, te he oído! ¡Ah, hostia, qué bueno es el loro! A todo el mundo de estas salas es un... La serpiente del tarro también lo será. Bueno, el caso es que puedes usarlo con anillas, faroles, paredes o enemigos, no te prives. ¿Puedes contarme algo? ¿Puedes contarme alguna historia? Claro, aquí tienes una historia. Es una historia que le conté una vez al tío que me puso la música en la tienda. Había una vez una aldea con un hombre lobo, cuya identidad todos se esforzaban por averiguar. Cada luna llena moría gente y de maneras muy sangrientas. Un día una joven y valiente pareja decidió adentrarse en el bosque. Él sería el cazador y ella el señuelo. Como era de esperar, una situación tan estereotipada, las que se prepararon nuestro cazador se enfrentó solo a la bestia cerca de un acantilado. Tras 15 minutos de una lucha que les hizo literalmente cuesta arriba, el cazador logró cercenar la garra del hombre lobo con su hacha, justo cuando este intentaba estrangularlo. El cazador huyó despavorido con la garra cortada todavía así al cuello. Cuando llegó a su casa, el sol ya había salido y encontró a su prometida sangrando, mala idea también. La garra que llevaba al cuello había recuperado su forma humana y en ese momento se percató de que llevaba un anillo que él mismo había comprado días atrás. Fin. Vaya, me ha dado escalofríos. Todavía no le he puesto título. ¿Alguna sugerencia? ¿Qué tal la novia lobo? ¡Guau! ¡Una idea genial! ¿En serio? La verdad es que no. Has puesto la sorpresa en el título. Es que sí. La novia lobo es que... Es que sí. Porque tiene que tener título a historias. En fin. Dios. ¡Uah! Golpeo, pero me hago daño cuando ha dado el gancho. Bueno, perdón, el dardo de cuerda. ¿Cómo ha dicho que se llamaba? Dardo de cuerda. Gancho, dardo de cuerda. De hecho, lo llamamos al gancho. Es el gancho, tío. Es que me pregunto por dónde será el secreto. Ah, sí, es que no es secreto. ¿Sabe por aquí habría más? No me hace daño cuando los golpeo yo. Ay, que tiene un rango bastante corto. Ah, sí que... Voy a ver si me dice algo, solo por si me dice algo. ¿Aún tienes que destrozar cuando...? Ah, vale. Pues es que se me ha ido. Pues es que no me da nada más. Ah, oh, fuck. ¡Hola! Esa me la venía a venir. Cuapifeo acaba de ganar otra apuesta.
¡Oh! ¡Oh! Una horda de canes. Se lanzó un montón, ¿eh? ¡Oh, mira! Si no mueres, si no mueres ninguna vez, ¿qué pasa cuando matas a la chica y...? Y aparece el guapiceo. Nos cae un mensaje para speedrunners. Te das un poco. Yendo por ahí. Pero no sé, sigo sin saber cómo atacar hacia abajo, así que. Ah, mierda. Oh, vale. Ahora me he muerto, ¿verdad? Sí, es que no podía hacer nada. Si llegaba ahí, no podía hacer nada. El gancho está bien implementado, pero me cuesta un poco hacerme a ello. Uy, te tiro sin ningún susto. De control primero. Lo siento, no tengo. Ni siquiera tengo suficientes. Entro para ver si puede decirme algo más. Lo de charlar, pero pff, tampoco. No. Es que muchos de los puntos de control son tiendas sin necesidad, porque tampoco te da para conseguir tantos dineros. Ah, a ver si llego. Ah, no llego. Uf, si te caes, el horror. De pronto es más difícil el juego. Jope, de pronto es más difícil el juego. Es el lado bueno, por aquí, ¿no? No creo que haya puntos guardados finales, por sí. ¡Jope!
que por aquí esté el... ¡Oh! ¿Esto será por el otro lado? Sí, voy a ir. Así que ahora no puedo morir. En la caída. O sea, no me puedo suicidar. Para llegar antes. A ver. Supongo esto es para... Sí, porque esta parte es muy complicada. Tiene miedo. Eso me voy a llevar. No, ni de coña. Está complicado, es verdad. Pues qué bien que te han puesto un punto de control aquí. Jupi. Vale, me pasé. Leo el mensaje de Brian otra vez. Los pinchos matan, cuidado. Bastante acertado. De estas, hace mucho que no consiga una, tú. Estas ya no valen para nada, pero... De estos coleccionables, si los pillas todos, eso no vale para nada. Así que hace falta mucho dinero para mejorar cualquier cosa. No se podían matar los pinchos. No pensé que se pudiera. Ya sabes, por eso de ser pinchos. El juego mejor había un montón de podía atacar hacia abajo. Es lo que intento varias veces. Si me diera de activar el este. Hacia abajo. No, vale. Oh, el buitre. Oh, ya. Madre mía, nervioso. No vuelve a aparecer tampoco. Oh, no. Ahí hay algo, tío. No puedo ir. Ah, no. ¡Qué mal! Me ha liado el buitre, ¿eh? El buitre no reaparece, fíjate. Curiosidad. A ver, va a haber que usar el gancho un montón, ¿verdad? Con el boss. ¿Necesitas algo? Mejorar no puedo todavía. Parece que ahora toca el jefe. ¿No querrás decir los jefes? ¿Jefes? ¡Jefes! ¡Tocan los jefes! ¿Aquí tengo que pelear con más de un jefe? Bueno, técnicamente se trata más de un entrenamiento personal que una pelea, ¿de verdad? ¿Qué? Ah, no quiero estapeártelo, voy a verlo por ti mismo. Vaya. Es spoiler, ¿eh? Va a haber dos jefes y uno va a haber que usar el gancho un montón. Vaya, son dos ogros. Otro día, otro estofado al fuego. ¡Di que sí! Es muy divertido vivir en la montaña, pero echo de menos ver pasar las aventureros. Y te lo digas, ¿te acuerdas de los humanos? Claro que sí, eran casi tan interesantes como las anticipaciones evidentes. ¡Oh! ¡Anda, un humano! ¿Quién lo habría imaginado? ¡Qué colo! ¡Échale un vistazo a ese pequeñajo! Caramba, oso, ¿ves ese pergamino? Hace las...
Y uno tiene piernas súper fuertes y el otro tiene brazos súper tochos. Uno va a ir saltando y otro va a ir corriendo. Oye, pequeñajo, ¿eres el portador? No seas tonto, oso. Todo el mundo sabe que es el corredor. ¿Estás confundido, Cole? Estoy bastante seguro que es el enviado. No te equivocas, oso. En realidad es el emisario. Vamos, Cole, creo que es el correo. En serio, oso, ¿qué tal si acordamos llamarlo el portamensajes? Me parece bien, Cole. ¿Quieres poner a prueba la deportividad del portamensajes? Quería que nunca lo preguntarías, oso. A ver, te quieres escapar, pequeñajo. Oh. Oh. ¡Fuerte! La da una palmada. No sé si se han intercambiado. ¡Oh! Este se bloquea. Oh. Me van a matar. Bastante fuerte, además. Pero de momento es un poco difícil de predecir los ataques, ¿eh? Bueno, un montón que cada uno esté fuerte por una parte. ¡Adiós! No hace falta. A ver. Pero tengo tía la piedra o algo. Oh, también me he cambiado. Este tiene más vida o algo, pero si no. ¡Oh, Dios! En serio. Era necesario esto. No me ha dado, pero. Está brillando, ¿eh? Permiso. Ah, en serio, hay que saltarla. Ah, tienen la misma vida los dos. Pero comparten vida. En serio, no es para que. ¿Por qué da tanta vida? Ya estoy brillando demasiado. Está enfadado ya, ¿eh? No, qué mal lo he hecho ahí. Mira, aquí está desmayado. Ah, sí, ahora que se ha muerto aquel ya. Ah, no, me tiro una piedra. ¡Adiós! Que me la tira directamente a mí. Ah, wow. ¡Hala! ¿Las piedras de vuelta hacen daño? Uf. Vale, esos son pocos. Pueden esquivarse. Entre comillas, muy. Vale, puedo hacerlo. Vale, es que no sé que las piedras de vuelta hacen daño. No, nunca me acuerdo qué ataque es. Ah, ojo, me estaba rozando la cabeza.
eso lo tengo bastante tío. Eso cae siempre en el mismo sitio. ¿Cómo están los cíclopes? Son cíclopes. ¿Os habéis dado cuenta vosotros? Yo no. Yo no había pensado que de verdad que esto tenía el mojo. Es que tío, se me da siempre. Vale, vamos. Mira, voy a morir, pero porque... Este está bien de vida, mientras que el otro ahora sí que está brillando. Ya brilla solo este. No, la, tío, la roca no, la roca es lo peor. No sé esquivarla, de verdad. What? What? Se la ha roto sola. No, espera. Se intercambian, creo que porque el otro ya está en la mierda. Sí, está ya. Estás enfadado. Jodido, no, la roca no. Que no se esquiva la roca. ¡Hala, tío! Ese también es súper difícil de esquivar. 27 veces. Jope, está complicado el boss, ¿eh? Este, por ejemplo, es muy fácil. Lo que hace eso, da un par de vueltas y ya cuando caiga más o menos... Vale, es muy fácil de suponer dónde va a caer. Este ataque no tiene nada. Así que así sí es un ataque real. El problemático es este, tío. Como tampoco le puedes pegar. La roca. ¡Dios! Toma. Parece que saltar no es una buena opción. Si choca contra la... Si no choca contra la piedra, no me... Si me cambian... Este le pega una paliza que no es normal, ¿eh? Pero este... Ya vuelve porque está ya sin vida el otro. Ah, bueno. Simplemente se intercambia. Para equilibrar, quizás. Simplemente es un patrón al azar. Te juro que no sé cómo activar esto, ¿eh? Claro, lo estoy haciendo muy bien porque apenas me ha hecho daño, pero no sé cómo activar ese ataque. Ya viene, es que le das tanta paliza que ya viene. Este, ha desenfadado. Vale, bien, porque ahora tirará la roca. Y le puedo... ¡Hala! Venga ya, qué guarro. No, este ataque no... ¿Qué no se puede esquivar? Te ha esquivado. ¡Jope! ¡Ya! ¡Venga! ¡Jope! ¡No muere! No se hace esto todo el rato. Así como al otro le quitas un montón de vida. Este. ¡Jolín! Ah, ya está. Me he equivocado en el salto. Tal es muerte.
John Gaiden. ¡Me cachis, Colo! ¡El cartero pega fuerte! Yo no lo habría dicho mejor, oso. ¡Nos caes bien, pequeñajo! ¿Qué te parece, Colo? Seguramente tiene que llegar a la cima de nuestra montaña. Eso parece, oso. Ya digo que le ayudaremos. ¡Confirmado, Colo! ¡Vamos allá! Gracias por el ejercicio, pequeñajo. No te muevas. Esto te puede doler un poco. Un momento, ¿qué? ¿Preparado, Colo? ¡Listo, oso! ¡Ya! Vaya, ahora tengo hambre. ¿Tomamos un tentapié, Colo? Disiento, oso. Prometimos no comer hasta que nuestro cardo de poder estuviera listo para echarlo a la olla. Se me había olvidado por completo, Colo. Sin duda, sus poderes mágicos nos harán todavía más fuertes. Estará suculento, oso. Y con carne, Colo. Sentémonos juntos al estofado hasta que el cardo crezca del todo. Y ya. Y con la CA. Este es el último nivel, ¿no? No, es cuatro y voy directo. ¿Dos horas? Dos horas solo, me ha hecho más largo, ¿no? Me ha salido en el sentido, o sea, me estoy pasando muy bien, pero me ha hecho más largo. Y ya llevaba más. Igual lo puedo dividir en dos vídeos. Porque creo que son dos horas, o sea, seis horas o así. O sea, no son, desde luego no son. No son dos. O no, nivel de hielo. Tipo nivel que resbala. Me sorprende que, visto lo visto, en ningún momento el protagonista haya dicho... Oh, no puedo llegar ahí. Haya dicho, oye, ¿por qué no me teletransportas directamente hasta la cima? Es algo que, no sé, es algo que diría. No se gana nivel. Sigo sin poder comprarte nada. ¿Cuánto vale esto? 550, 400, 1000. Por fin estoy cerca de la cima de la montaña y parece que mi aventura llega a su fin. Se nota que no has visto el tráiler. Perdón. Nada, nada, hoy ahí fuera hace frío y el suelo resbala. Ten cuidado. ¿De qué quieres hablar? En el tráiler sé que hay como otra zona, o sea, el juego continúa. Una vez lleguemos a la cima. Creo que una vez lleguemos a la cima lo voy a dejar. ¿Puedes contarme algo? ¿Puede contarme algunas historias? ¡Claro! Aquí tienes una historia. Había una vez una aldea reconstruida en la tierra de hielo y nieve. La comida escaseaba, pero no tanto como el calor. Sus ancianos hablaban de un bosque frondoso, seguro y abundante, y además de un clima agradable. El único problema era que el bosque se hallaba al otro lado de una tormenta de granizo permanente que se tardaba semanas en cruzar. Un día una valiente pareja dejó atrás a su pequeño hijo para intentar lo que la aldea denominaba el viaje. Esperarían hasta llegar al bosque y confirmarían la existencia. Luego regresarían a la aldea para llevar a todos sus habitantes una vida mejor. Como todos los que habían intentado antes el viaje, por desgracia y como era previsible, no regresaron. Durante las décadas siguientes, el niño creció con un único objetivo en mente: realizar el viaje y encontrar a sus padres vivos en el bosque o muertos en el hielo. Suponiendo que sencillamente iban mal preparados, se entrenó con la vida más hasta ser 5 años mayor de lo que eran sus padres cuando partieron a realizar el viaje y se embarcó en su propio intento. El primer golpe de la tormenta fue tan duro como esperaba, pero el frío, el suelo helado le alcanzó lentamente los huesos. Tras días caminando a través de la tormenta sin darse cuenta que todo era una metáfora, desarrollado en su mente juvenil, se topó con una visión escalofriante, sin dobles sentidos. Sus padres congelados y encerrados en un bloque de hielo. La conmoción fue demasiado fuerte, se quedó allí, maldiciendo, meditando y volviendo a maldecir hasta que el frío se lo convirtió en parte del bloque de hielo. Fin. ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿No tiene moraleja un final en condiciones por lo menos? A veces las historias son crueles, puede que ese sea el mensaje que quieren transmitir sobre la vida. Tienes que pensar en lo ocurrido y encontrar tu propia moraleja. No hay respuestas erróneas, siempre hay quienes te parezcan verdaderas. Puede ser, pero me ha parecido que esta historia no tiene ningún sentido. Y puede ser caso que para ti no lo tuviera. O puedes considerar las implicaciones de que nuestro aventurero tuviera 5 años más que sus padres cuando los encontró. ¿Te imaginas ver a quienes sean tus protectores y mentores y darte cuenta de que son más jóvenes que tú? Los portadores de la verdad, los sabios, los modelos que querías invitar. Una realidad muy dura. Querías que lo sabían todo, pero tenían las cosas claras, que estaban encertados y llenos de determinación. Pero ahí estás, contemplando el pilar en el que siempre habías contado y te usabas para estabilizarte, cristalizado físicamente, pero mentalmente chupizas ante tus ojos. ¿Habías encontrado la paz interior cuando los conociste? ¿Lo que significaría que eres tú quien había fallado? ¿O simplemente eran unos actores excelentes? Da que pensar, ¿eh? Sí, ya he tenido bastante. Recuerda que eres todo subjetivo, solo te he explicado un punto de vista. Es que el juego se me está haciendo ahora un poco cuesta arriba, ¿eh? Porque hay bichos de fuego aquí. No podrían haberlos cambiado para que fueran de hielo. O sea, en plan, que dispararan bolas de hielo. No sé. Mi cabeza tiene sentido.
Oh, mierda. ¡Oh, Dios, que te caes! Voy a morir. ¡Hala! Que me lo pincho. Pero esto se ha complicado, ¿eh? No mucho, pero un poco. Ajusto. Esto es un horror. ¡Ah! ¡Hala! ¿En serio me ha dado el bichito ese de mierda? 418 por ahí. Desde luego no llevo esas muertes. Ah, la espaldita. Joder, más me da. Me duerme el corazón este. ¡Hala, qué mal! Ya verás cómo las bolas de fuego me van a dar al final. Hop. ¡Ah! No. ¡Uh! Me he curado. Bueno, decía que los sabios de la cima eran como el... Oh, eso se ha cortado. No puedes voltearlo así. ¿Yo? No. ¡Buah, qué poco! Pues muy poco, ¿eh? Esta es de Pokémon. Yo.
Los monstruos de la bola de pincho son una broma, una demostración a que los ataques con... Los ataques en parábola pueden hacer daño, de verdad. Tú tendrás a Fabi, ¿no? En 15, dentro de 15 moneditas estas podré comprar lo de que pierda menos. Supongo que estaría bien, ¿verdad? No sé. Ah, bien. Esto ya es otra cosa. Son dos coleccionables, sí, pero... Y lo me llegan a dar. Y desaparece. Desaparece. Pues yo digo que ese será súper chungo al final, ya verás. ¡Hola! ¡Oh, en serio! ¡Qué guarro! Eso es súper injusto. Está hecho a malísima fe, ¿eh? Porque me da la sensación que ha hecho aposta, dice, tío. Espera. Ah, fuck. No. Maravilloso. Wow, wow, wow. Los enemigos de la bola de fuego son los más versátiles. Joder, con el bicho ese. Pero necesito ver. ¡No! ¡Hola! ¡Me llego! ¡Necesito la bola de fuego! Ah, no. Simplemente necesito el... Oh, 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 no. Pero no voy a poder matarlo. Oh, oh, oh. Lo tengo. Ya me, no me contes historias, lo tengo. Si ahora muero, me lo he guardado. Pienso que tengo doble salto, pero no. Nunca lo he tenido.
algunos de los cacharros esos, de los cacharros verdes son súper fáciles de conseguir y súper fáciles de ver. Y otros hay niveles en los que no he visto nada. Que sí, que si me lo rejuego seguro que los acabaré encontrando todos a la fuerza. Pero este era más complicado, pero este había más secretos. ¡Ah, qué mal! Bueno, vamos a ver. Dos de vida. Seguramente aparece un punto pronto. Aunque sea más rápido Deep atacando que ellos, tienes más alcance, o sea que simplemente por eso. Oh, ¿qué hago? ¿Por qué he saltado así a lo loco? Que se me apaga un poco que tengo doble salto, pero no. Pues ahora. Rompiendo, supongo. ¿Qué? Bueno, 10. ¡Eh! ¿A qué va a ser él? ¡Ah! ¿En serio pensabas que sería tan fácil? Ya te lo dije, está prohibido tocar el armario. Déjalo, por favor. No vamos a hacer la edición especial de la monserga del armario. En serio, no seas así. ¿Estás siendo así? Vale, pues sea así. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Es curioso cómo una cuenta atrás queda la sensación de que va a pasar algo, ¿eh? No, yo sabía que no. Pero no, no tengo nada. Si estás esperando algo especial, deja de hacer el armario, ahora llega la parte guay. ¿Te he hablado alguna vez del tío que se pasó una noche de viernes despierto escribiendo diálogos profesionales para añadir humor a quienes se molesten en buscarlo? Gracias. Imagínate leer sus desvaríos. Por cierto, si crees que el tema del armario ya, no, ya cansa, estoy de acuerdo, pero es culpa tuya por seguir intentando abrirlo. En serio, puedes parar esto ahora mismo. En serio, tienes el poder. Solo tú puedes poner fin a esta parte opcional. Lo que está muy bien porque tengo cosas que hacer. Si repito lo mismo tres veces, ¿creerás que se me ha acabado este esta ambientación? Esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Esto se ha acabado. Eres la monda, porque no haces algo productivo. Como por ejemplo avanzar esa misión que supuestamente era importante. Aunque no voy a permitir, cuando llegue el momento de abrirse el armario, vas a flipar. Y lo digo con confianza, aunque sé que estás esperando una sorpresa. ¿Cómo se sorprende a alguien que espera una sorpresa? Con un metagiro del guión, por supuesto, un metagiro del guión. Si quieres saber de qué se trata, sigue con tu misión, te prometo que es el método más rápido. Además, no podrás abrirlo hasta que el script lo diga. Vale, voy a empezar el bucle otra vez desde el principio. ¿Ese mensaje es tan fácil? Déjalo, por favor. Venga, ya era un buen truco porque ha intentado el bucle otra vez. Era un buen truco porque sigues intentando abrirlo. Creía que te habías ponecido cuando parecía que había reiniciado el bucle. Si sigues ansioso, tendrás que tragarte un rollo aburridísimo. Será aburrido y filosófico y hasta que te quitarías posibilidad de admitir que lo digo. Vale, aquí tienes unas observaciones de Jordan el Sabio. La vida te golpeará con fuerza, así que hay varias cosas que deberías saber. La más importante es darte cuenta de que tienes algo que ofrecer al mundo. Pero para eso tienes que, antes tienes que encontrarte a ti mismo. Presta atención. La verdad es que esto me aburre bastante. No lo voy a leer. Está guardado por tu mayor miedo. Hola. Me
no tiene método científico, un marco para estructurar sus argumentos y siquiera un público de una gran inteligencia. Podría guardar la fiesta ahora mismo, contarte como un payaso deprimido intentando llevarse el ánimo comiendo cuencos de confeti. What? Sea cual sea tu motivación, has demostrado claramente tu curiosidad y tu fe en que el mundo guarda sorpresas para quien lo mira con buena intención. Aunque no hay duda de que puede decirse eso del mundo. Es todavía más cierto respecto al deprimido interior. Si eso te resulta aterrador, es que no has llegado a tu vida. No va a salir, no voy a abrir la nave, ¿verdad? Vaya, un huevo que se abriera así, un poquito. ¿En serio pensás que sería? A ver, otra vez. Ahora sí que ha vuelto el bucle. Sí, ahora sí que ha vuelto el bucle. Voy a terminar la cuenta atrás y ya paro. Seguro que hay una forma de dar. No. ¿Quién lo ha dicho? Vale. A ver los sabios. ¡Lo ha conseguido! ¿Eso significa que vamos a hacer la cosa? No te quites la capucha, enano. Todavía tienes la que sube la prueba final. Pero yo quiero hacer la cosa. Bueno, tenemos que ver cómo está de armonizado con el pergamino en realidad. Genial, cuando quieras, profeta. Bienvenido, mensajero. Por favor, sostén el alto el pergamino para que se cumpla la profecía. ¿Lo veis? Os dije que era un poco lento. Sí, no era broma. Por favor, sostén más alto el pergamino para que se cumpla la profecía. Tiene que ser más alto. ¡Oh, Dios! ¡Toma! ¿Lo ha conseguido? ¿De todos los posibles mensajeros, él? Por favor, que salga adelante. Estoy deseando hacer la cosa. Te espera una prueba, mensajero. Si sobrevives, nos encontrarás en lo más alto de la Torre del Tiempo. No te dice nada. ¿Puedo volver a la tienda? Podría volver a la tienda y abrir el armario. Se ha metido para dentro. No sé si me seguiría. Tendría que haberlo probado. Torre del Tiempo. Dejé que lo iba a dejar aquí, pero parece que no. Dios. What? Ha sido rápido, ¿verdad? Ah, vale, no veía lo de arriba. ¡Jope! Vale, puedes correr tanto como esto. Espera. ¡Hala! ¡Jope! De pronto, de acuerdo al tiempo, es súper difícil. ¿Eso qué es? Yo, vale. Seguramente allá, allá. A no ser. Ah, era la tienda esto. Esto lo es. Disculpa, ¿qué? Ah, sí, la gran revelación. En efecto, querido aventurero, has estado teletransportado a esta misma sala desde el principio.
Ya, ¿dónde estamos? En la Torre del Tiempo. ¿Y dónde está eso? ¿No quieres decir cuándo? A decir verdad, no lo sé. La Torre del Tiempo es un dispositivo que viaja a través del tiempo. Se manifiesta para poder aprobar a los mensajeros considerados dignos, para así resucitarlos según es necesario. ¿Dónde me llevará? ¿Cuándo te llevará al momento en que fuera? ¿Cuándo te llevará al momento en que fuera más necesario un mensajero? Eso sí, la torre no te mata, claro está. ¿Y esto es algo? Vale. Esto mola. Eso. Pues contame una historia. Claro, aquí tienes una historia. Tierra y tierra, monstruos malignos. Por agua, ¿no? Una bandera raya. Bueno, cuando le apetecía levantarse, presentarse, al final de cuentas, la luna era libre, viajar por el espacio, y a menudo se antojaba arrojar su luz sobre otros reinos. Un día la luna se aburrió y decidió visitar la Tierra de las Ciénagas en forma humana. Ataviada con una capa para que no se viera su luz, esperaba poder ver las criaturas malignas. Encontrando más de lo que suelen encontrar, quienes vagan caprichosamente por las tierras malditas, se topó con un hombre que huía de un grupo de monstruos. Seguía su. Segura de su poder, se quitó la capa y creó una aura brillante de protección para ayudar al hombre en su vida. Y el hombre huyó, pero al mirar atrás vio que su salvadora se había vuelto a poner la capa demasiado pronto. Fue capturada por las criaturas que enterraron bajo una roca para que su luz no volviera a brillar. A ellas eran dueñas de la noche. Pero nuestro superviviente lo tardó en reunir a un grupo de campesinos que le tiraron la roca y le llevaron a la luna. Aquel día se formó un fuerte vínculo y la luna decidió convertirse en su guardiana. Hasta el día de hoy la luna está ahí para guiar a los viajeros humanos en la noche. Fin. Mira, esa me ha gustado. Supongo que habla del poder de la cooperación. Quizá, para ser sincero, solo quería usar la palabra caprichosamente en la historia. No, mierda. Oh, fuck. Tarda demasiado. Oh. Oh. Pero no había resucitado con toda la vida. Tanta manquita. Ah, con 5, no con toda. Matarte es más importante que pasar. Puedo esperar, sin problema. ¡Para! ¡Ay, que soy imbécil! Es verdad. Opa. Es más rápido que esto. ¡Oh! ¡A la mierda! Allá abajo está el secreto. Aquí donde lo verde, ojalá. Gracias. A ver. Toma. 38. No tampoco la cámara. Bueno, alguna parte del nivel la debe pasar. ¡Ay! Pero. Qué injusto, no podía saltar. Bueno, así lo tengo, ¿no? 6. Supongo que lo tendré. Bueno. Oh, no, se me ha olvidado. Vale, si le doy el reinicio. Bueno, espera, puedo hacerlo. ¡Dios! Oh, punto de guardado. ¡Qué guapo!
¡Ah! ¡Se ha subido! ¡No me lo creo! ¡Hala! Venga, 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 venga. ¡Hala! ¡Oh, por favor! 39 muertes. Bueno. No está a tiempo. Complicado es esto. ¿En serio? Me pillo ante los... ¡Qué injusto! No pensaba que se pudiera caer por ahí. No. No. No, no, esta te la llevo. Vale, ahora. Esta no es como creo. ¡Oh, no! ¡Me lo creo! ¡En serio! ¡Hala, la moto! ¡Vaya! Vale, ya está, ya está, ya está. ¡Hala! Justo ahí. Me voy a tomar con cuidado ahora. ¡Hala! Esta es la mano. ¡Ahora! No. Punto guardado. Ahora, bien. Me voy a morir. Hace mucho que no consigo gemas solo por esto. Porque como me muero todo el rato. Ya había ahí. Eso se parece secreto. Huele a secreto. Ah, no, era para volver. Uy, sí. Ojalá muere, ojalá muera ahora. Me lo merecería. ¿Qué habrá de comer? Empieza a rozar la cama. No sé. ¡Uy! Vale. No sé por qué lo suponía. Al menos no es acumulativo lo de pagar el precio, así que... A unas malas. Cuando termino la torre esta ya lo dejo ya, de verdad. Esto no le queda mucho. A ver. A ver. Wow. Prefería perder esos tres. Oh, fuck. No voy a llegar. Se ha ido ya el otro. ¿Sabes que va a morir tan rápido? No voy más rápido que él. La cosa es la curva. Oh, ya está. Voy a morir tan fuerte.
serio? Bueno, no sé cómo me había curado. Pero el caso es que estaba curado. ¡Eh! Apareció aquí. ¡Ah! Esto es un punto. ¡Ah! Porque era un punto. Por eso apareció ahí. Toma. Había dos en este nivel. O este era en el anterior donde lo he cogido. No sé. Ay, si no voy a llegar. Ah, bueno, pero no. Simplemente. Nada. Pues simplemente caer. Vale, supongo que puedo simplemente subir. ¿Cómo se llama nuestro protagonista? No lo sabemos todavía, ¿no? No lo han dicho. Vale. Wow. No me han curado, ¿eh? Uy, eso es chungo. Ah, vale, que no es el final aún. Vale. Tanto lío para nada. Jope. El amo. Adiós. Se me ha quedado bugueado esto. Me ha quedado el salto ese ahí. Pero no lo tengo, es mentira. ¡Hala, otro! Hay un montón de estos aquí. Vale, pues otro. De pronto hay un montón de estos cacharros. A ver, se supone que hay 40 y pico, así que tiene que haber un montón a la fuerza. No. No, mal. Da igual. Nunca leo mensajes de este tío. Tendría que oírlos, pero. O sea, leerlos, pero. No me quita la vida. Si me quitara la vida, ya pues que eso sería inhumano. No te podrías curar. Morirías todo el rato. Tendrías que hacer perfección. ¿Cómo se llama esta cosa? El no sé qué de cuerda. Todo el mundo le ha dado gancho. Ojo. Esto es un chungo. Ya verás como el tendero va a ser malo. Lo seguro, espero que no he cogido esto. Oh, pero es que son muy lentos. Vale. No sé si voy a llegar. Si no. ¿Qué? Uf, ha estado cerca. Adiós. Oh, sabía que se me iba a dar. O sea, subiéndome a la cosa esa, ya está. Bien. Es mucha parafernalia, pero se sube ya. Todos los ángeles vienen de abajo. ¡Perra! ¡Qué malo! Vale, no pasa nada. Y esta parte mola. Te mete en tensión. Casi, ¿eh? ¡No!
Hay que matar a los ojos primero. Si no, bastante complicado. Vámonos. Nada, más tiempo. Voy mejorando. Yo sé que hay que matar a los ojos, si no. ¡Que se ha ido! ¡Se ha ido el ojo! Nada, todo lo que puedo matar es mi muerte. ¿Ya? No se come mucho, no sé cuánto comerá, pero... A ver, ¿cuál es el destino de los...? Ah, la gracia es que no sabes... O sea, te cuesta ver dónde vas a aparecer. Pero todos son iguales. Oh, a la izquierda. Allá. Ya está. Está bien chulo esto. Está bien pensado el nivel. Se amplifica un poco la... Ahora el boss, ¿no? Se amplifica un poco la dificultad, pero tampoco es... ¡Oh, Dios! ¡Qué pasada! Que esto es más el efecto que nada, ¿eh? O sea, tampoco es peligroso, ¿eh? Entonces, ahí. Pero... mola. ¡Oh! Mierda. Quería ir a la tienda. Ya, a la tienda. Un momento, creía que la tienda estaba físicamente detrás de la otra puerta de antes. ¡Ah! O sea que este es el momento que te extraña. Que mi tienda esté conectada con todo el mundo aparte de vecino, pero por alguna razón no puede estar en el mismo edificio dos veces. Eres la monda. La verdad es que sí. Bastante flipante. Nada, qué guapo. Entonces, este es su amigo y este es un mensajero que preguntó muchas veces o algo así. Todos son... todos los monstruos que hay son... Luego el pez también será algo. Hay un pez, ¿no? Ojo. Así que ha superado la prueba de voluntad. Oh, ahora vamos a hacer la cosa. Prepárate, mensajero, y contempla el poder de nuestra orden. De aquí saldrás como el elegido o no saldrás. Basta de presentaciones, voy primero. ¿Tres bosses seguidos? Parece que alguien se ha emocionado. Llevo décadas preparando este discurso y él va y... lo superarás, vamos. Oh, oh. Oh, Dios. Madre mía. ¡Qué guapo! Y dice algo muy bonito. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mierda! Vale, a ver. Ok. ¡Ay! ¿Me ha dado? Sí que me ha dado. Bueno, me puedo subir a las manos. Oh. Ah, no puedo romper ese proyectil. Copa está complicado, ¿eh? Oh, oh, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! Típico enemigo puzzle. La verdad es que el diseño es de 10, ¿eh? O sea, es una pasada, ¿eh? No lo puedo romper nada ni nada. Sí.
No se puede hacer. ¡Ah! ¡Qué mal! Voy a morir, eh. Pensaba que valía para algo, pero. Podría destruir las bolas o algo, pero. No, son más rápidas. El único ataque válido es este. Tampoco hace mucho, ¿eh? Me recuerda un montón al boss final del Spectre of Frontman. El diseño. Así de fantasma tal. Igual un poco coñazo, la verdad. Porque todo el rato hace lo mismo y tampoco le. Que no le quita mucha vida. Pero es un ataque fácil de esquivar, eh. Los de los otros eran peores. Pero esto, o sea. Vale, paro lo que estoy haciendo, pero estoy haciendo daño. Ahora cambia el diseño. Cambia el diseño de esto. ¿Me falta saltarme o no? Ah, no sé, se ve. No sé si hacía falta saltar o no, pero yo he saltado. Ya he acumulado nada más que 553 fragmentos temporales. Me veo que me han ganado a ti. Te dice lo que. Eso podría haber comprado una mejora más, peta. Me gusta que salga directamente y no te tengas que tragar la chapita. Si ahora me puedo subir a la mano, a lo mejor si llego a pegarme. No. Ah, es que te lanzan a la mierda posta para que no. ¡Oh! Cuidado, eh. ¡Hala! ¡Qué mal! Es que no pueden ni romper la mano ni nada. ¡Jaja! Esto no vale para nada. Bueno, para saltarte. ¡Oh, pues qué bueno! Esto es mucho mejor. Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que ahora me va a caer. Me va a tirar. Oh, qué bueno. Vale, vale, ahí te vas. Sí, ahí sí que te vas. No, pero puede estar guapo. Desde luego es interesante. Supongo que está pensado para que ocurra esto. Claro. Me pongo de mano. Nada, pues es que este ataque. Le ha quitado daño, eh. Es que va mucho más rápido. Suena nuevo, eh. Oh, what? Vale, vale, vale. Después de estar aquí arriba, puedo predecir más o menos lo que vaya a pasar. Esos ataques la leche, ¿no? Vale, ahora no, ahora no, ahora me bajo porque. Vale, no. ¡Ah, no, no! ¡Ah! Vale, no puedes estar ahí cuando haces ataque. Vale, 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 vale. Pero está muerto ya, eh. Lo puedo matar haciendo las guarradas estas. De subirme encima. O sea, hay un momento en el cual tengo que bajarme, sí o sí. Pero está guay, ¿no? Realmente es eso. Si juegas como él. Si juegas como lo hace él. Tardas un montón. Si juegas como te permite. O sea, como se te permite según tus habilidades, no tardas tanto. Pues eso está bueno.
Todo es la cosa de que cuando haga el este estés hacia arriba, te lance hacia arriba y entonces te puedas caer. Ah, tira las bolas. Mucho, estoy pensando más que con estos. Tira los shurikens. Oh, vale. Ahí me está ahí mal porque no he saltado. Ah, de hecho han sido por los shurikens. Han sido los shurikens el lío, Porque al hacerle daño ha hecho el. Ha entendido que tenía que hacer la palmada. No, y no me ha pillado. No me ha pillado mal. Yo ahí diría que hay que bajar. No le he puesto en modo nervioso, Ahora tarda más. Oh, bien. Oh, maravilloso. Eso es que no me quiero arriesgar. Como lo siguiente es esto sí o sí, para eso me bajo yo. Oh, vale. Por este cuidado. Salió sin borde. Vale. Todo bien, Tenemos poca vida, pero bueno. Vale. No tengo espacio. Ah, me he equivocado. Lo he hecho mal ahí, No me queda nada, Toma ya. Qué bueno, Me ha gustado bastante. Típico enemigo gigante puzzle. Me ha gustado bastante. Más que el golem, desde luego. Ya está. ¿Segunda fase? Nada, no creo. Oh. Vale, creo que ya viene. Por favor, esta vez déjame hacer lo de la profecía. Yo aquí no me meto, haced lo que queráis. Así que has superado la prueba de poder. Vale, ¿qué toca ahora? Para cumplir la profecía, ahora debes superar la prueba de fe dando un salto. ¿El salto? ¡El salto, sí! No lo entiendo. Bueno, es una prueba de fe, un salto de fe tiene su lógica, ¿no? ¡Salta de una vez! Venga, solo quería que fuera un momento épico. Ahora, héroe, presta tu valor a la enseñanza, tu fuerza de determinación y lánzate a ese destino para emerger con el verdadero mensajero. Hay otra opción. Ya es un shuriken, supongo. Echando el juego. Toma. ¡Adiós! Madre mía. ¡Mira eso! ¡Qué guapo! Oh, lo bajamos aquí, Mira, ese. Me dejaron el tiempo, entiendo, algo así. Oh, ese es malo, seguro. Soy yo, el héroe de otras eras. Se ha guardado. Solo para ver si se ha guardado.
Sí, porque ya tengo la traje esta. Ruinas de las nubes. Maravilloso, 2 horas y 47 de juego. Me ha gustado un montón. Próximamente más. Entiendo que me quedan otras 3 horas. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. Muchas gracias por haber estado. Adiós.